vos. Y, por ejemplo, ¿vos conocés bien su hermano? No, ¿por qué? Bueno, es así, tiene el planeta. ¿Y cómo es, che? Y, gana de mar, de la luna, poesía, propiamente poesía. Ah, bueno, cantar. No, por favor. Vos callate. Y si total, no entendemos nada. Vos no entendés. Ah, claro. Ahora me vas a decir que en Polonia hablan en italiano también. ¿Cuál es la casa? ¿Catania? No, ahora no. La cantaba con el muchacho, no puede. Antes de la guerra. Allá la mamá. ¿Y por qué allá sí y acá no? Y allá estaba con todos ellos, con los mismos también. Va, todos italianos. Y además allá tenemos a Mario y enfrente. Que está arriba haciendo pago con ustedes. ¿Qué? ¿Vos acaso nunca fuiste a Mar del Plata? ¿Mar del Plata? Si compieron las aguas del reno. Eso es el tema. ¿Y el río? Es el más ancho del mundo. Sí, el más. Oh, pero para vos todo lo que hay es una porquería. ¿Por qué no te quedaste allá entonces? ¿Vos sabés por qué no se quedó Pajarón? Cállate, polaco. Volví a ponerlo también. A mí no me llames polaco, que yo soy mucho más argentino que vos. Entonces, ¿por qué te dejas que diga esas cosas? El primero que habló mal fuiste vos. Oh. Va, muchacho, ¿quién podrá mal de tu país, por ejemplo? Yo, vos, los padres de aquí, esta rama de mí, como yo, el carro encontraron. Y tú lo mismo, ahí tenés. Thank you.
que yo dije. ¿O te pensás que yo no me vi la película también? ¿Para qué viniste? ¡Está lo mismo! Fui la que mataba acá. ¡Está lo mismo! Que yo no quería explicar. ¿Qué tenía que decir? ¿Que sí? ¿O si no? ¿Y si no ahora más? Mira. No entiendo. Ahora le quiero charlar con usted. ¿Y si al final Jesucristo también era judío? ¡Vamos, blanco! Sí que era judío. No era judío, ¿para dónde? Así lo sorteamos.
dulce. Si volvés con el guardapolvo roto, te mato. Además había llorado. Y ella no era la que siempre llora. En casa había aprendido si... Bueno, la cuestión era que yo no podía pelear. Pero ese chico me había mojado la oreja. Estaban todos ahí, esperando, mirándome. Era el momento de la mano. Pero yo no podía pelear. Así que agaché la cabeza. Como digo que pude. Y me fui corriendo. No lo voy a olvidar en mi vida. Justo en ese momento, todos se pusieron a reír. Están probando, pero eso no quiere decir que se venga la guerra.
Había de todo. Quiere decir que todo el mundo sintió un cambio propio. ¿Qué no vos decís? ¿Vos crees que alguien que estima un solo dedo por este está pensando en hacer otra guerra? Y no. Sin embargo, estás equivocado. La estaba pensando. Acá tiene el ojo, Andy. Antonio es el maestro del padre. Él te decía lo que tenés que hacer. Sí, es para hacer los videos, como me gustan bien, ¿sabes? Ah, bueno, si así le gusta seguir.
sabemos de dónde viene. Es como si hubiéramos vivido ahí. Pero ahora contestame, ¿sí o no? ¿Sabés paliar? Sí. Paliar, vale, desarrollo. Te dije que me contestara sí o no. Sí. ¿Tu viejo hacía todo? Y sí. ¿Y vos lo ayudabas? Sí. Bueno, ahora espero que vos me ayudes a mí, ¿sí? Él es Badoglio, el maestro amasador. Él es Garufa y él es José. Él te va a enseñar dónde está todo. ¿Cómo te lo dijo que se llamaba Abraham? Sí, por acá dice José. Pues si ahora le están dando nombres. Es un chiste. Vení que te voy a buscar. ¿Usted es judío? Sí, ¿por qué? Sí, ¿cómo se llama Abraham? Abraham fue algo así como el padre de los judíos. La Biblia dice que se le ofreció Dios y que le dio un hijo. Exacto. Pero vos leíste la Biblia.
¿Vos lo viste? Sí. ¿Los recortes? Sí, había fotografías y todo. Porque me parece que vos tenés demasiada imaginación. ¿Y escribo? Para que me los mande y voy a decir. Por un pito si es verdad o no. ¿Qué ves?
lo otro que está pasando afuera también es cierto. La gente puede exagerar. Acá vino una mujer y habló. Después vino este y también habló. La gente habla mucho. Eso es todo. ¿Qué sabe que es cierto? Yo no tengo por qué saber nada. Al menos sabe que puede ser cierto. ¿Sabe cómo está hecho ese pan? ¿Y cómo está hecho ese pan? A ver, cuénteme un poco. ¿Cómo están hechos todos los panes del mundo? ¡Dios me libre! Nosotros amasamos la harina que nos dan y la metimos ahí en el horno para
se pueda comer. No sabemos nada de la harina y quién se la va a comer. Es un trabajo como cualquier otro y nos ganamos la vida. ¿Pero hace el pan? Todo el mundo come pan, ¿no? Alguno lo tiene que hacer. ¿Por qué se lo come? Me aburro. No. Me aburro, no me gusta discutir y usted lo sabe. Si está tan segura de ese cuento, ya le dije, con hablar se soluciona todo. Vaya y hable. Les toco a ustedes. Algún día tenía que decírselo.
¿Se va yendo? ¿O si no, le va a picar un bicho? Pero fíjese un poco, claro que voy. Eso es lo que pienso. ¿Estás contento ahora? Son varios que van a estar contentos ahora. Vamos a avisar entonces. Espera un poco. Espera que venga el patrón. Pero si no viene. Va a venir, pero de cuidado. ¿Qué pasa? ¿Quién dijo que no hay pan negro? Ay, esto, dígame. ¿Qué es? Ay, pero no se puede. ¿Cómo? Será mejor que se prepare con la linda noticia. ¿Qué noticia? Ese pan no está bien. No se puede comer. Vamos, déjese de tonterías que hay gente, por favor. ¿Qué tiene el pan? Ese pan no está bien, patrón. Le pregunté qué tiene. Bueno, puede que esté... En fin. Envenenado. ¿Dónde está eso? Una vez fue un caso en Francia. La harina tiene unos ojos y a mucha gente le tapa la cabeza. Algunos murieron. El pan de la locura lo llamaba. ¿Qué quieren decir? Hay que hacerle la lucha, patrón. Así que en Francia, ¿eh? ¡Wow! Y el resto me imagino que lo inventaron todos ustedes. A ver, ¿quién fue el que inventó esta novela? Hay que hacer la lucha, patrón. A ver, por favor, lleva todo esto al fondo y después arreglamos. Espera un poco. Primero, hay que avisar. Por la duda. ¿Por la duda de qué? ¿Qué quiere decir? ¿De que vengo a tu inspección y me cierren todo el negocio solamente porque ustedes tienen mucha imaginación? Se trata de ninguna imaginación. Si pasó una vez, puede pasar otra. ¡Me importa un poco lo que pueda pasar! Por esto es importante que salga tan poco seca, nada más. Mire y revise bien. Ya miré todo lo que tenía que mirar. ¿Vieron la verdad? ¿Usted lo quiere entender? Ya vi todo lo que tenía que ver, la avisé al molino y todo. Le pregunto si vinieron la verdad. ¿Esa harina tiene ojos? ¡Claro que sí! ¿Y el pan de la locura? ¡Ay, el pan de la locura! ¡El pan de la locura! ¡Los únicos que se han vuelto locos son todos ustedes! ¡Ustedes, comprenden! Eso también puede ser. Pero ahora hay que hacer la denuncia. Así que... todos se pusieron de acuerdo, ¿eh? Es un complot. No, para. Esto es asunto mío nada más. Y mío. Y mío. Y mío. Y mío. Lo que yo digo, un complot. Se equivoca, patrón. Lo que pasa es que a veces lo que es asunto de uno, realmente es el asunto de todos. Pero todos ya sabían el estado de salida, ¿no? Sí, todos sabíamos. Y entonces dígame, ¿por qué no la? ¿Será porque no pensamos? ¿O pensamos que en el horno se soluciona todo? Pero se ve que no. Y ahora hay que hacer la denuncia. Pero ustedes no comprenden lo que puede significar para mí. ¿No comprenden que nadie va a comprarlos acá? ¿Es mi ruina? ¿Avisa usted, patrón, o avisamos nosotros? No va a avisar nadie. Después de todo, el que manda acá soy yo. Acá sí, pero esto no es cuestión de acá. Anda, José. Pero un poco. Digo, piensen un poco, por favor. Hace 12 años que tengo esta panadería. Desde los 30. Hoy tengo 42. Mucho no me queda para volver a empezar. Yo no como ustedes. Me costó sangre, me fui haciendo de trabajo, pero lo conseguí. Ustedes lo saben. ¿Saben lo que me costó entrar en aquella sociedad? Ya se los conté. Como saben lo que me costó quedarme con todo el negocio y lo que me cuesta ahora seguir adelante. Ustedes lo saben. Yo no tengo descanso, domingo, feriado, nada. Tuve que dejar todo por esto. Ahí tenía a mi mujer. Ella también le costó. Era maestra y dejó el puesto solamente para venir a ayudar. Toda una vida. Toda una vida que llevo a levantar todo esto. Y ahora no puede, todos ustedes, porque se les ocurre de repente tirarme de golpe todo abajo. No pueden hacer eso. En estos momentos hay cosas más importantes que toda una vida como la de usted. ¿Pero no comprende lo que puede significar para mí? Sí, comprendo lo que se puede significar para usted, para mí y para todos nosotros. ¿O se cree que usted vive solo encima de este mundo? No, no puede. Andá, José. Ustedes no pueden hacer eso. Andá, José. Pero basta. No se peleen nada. Está en el camino, ya vienen para acá. Bueno. Sí, llamé yo. ¿Vos? ¿Vos? Esto también. Pero Juana, no comprendes. ¡Ah, sí comprendo! ¡Toda una vida! ¡Necesito toda una vida! Pero nunca pensaste qué clase de vida fue esa. ¿Qué clase de vida fue la mía? ¿Qué clase de vida es la mía? ¿Qué voy a decir después de mí cuando me muera?
hacemos es una cosa pequeña. Bien, pero se puede dar bien. Un delito mucho más grande. Por eso se convierte en una cosa pequeña en una grande. Si nosotros somos enteros. ¿Y? Lo hacemos sano. Limpio. Digno de la gente. Mi padre tiene una gran opinión de la gente. Pero bien. Y mi mamá, ¿cómo le habrá pasado lo mismo que el panadero en tal vez? Bueno, eso no. Porque toda la vida que me llevó a levantar todo esto no es suya.
preguntás si te entiende a vos. La cosa es que se entienda de ustedes. Así que allá estamos. Me voy a ir cuando llegue el momento. Ahora y con su permiso, tengo que esperar a que venga la asistencia.
inspectora también dijo otra cosa. No quiero creer que tengan razón. ¿Quién sabe? Tal vez me hubiera gustado que todo este cuento hubiera resultado ser cada bruja de su hijo. Todavía he dado un paso. Nada habría quedado un paso. Ese no es el camino, patrona. Siempre me acuerdo de los pantalones en la rodilla, la camisa de hombre rayada, se puede.
Teníamelo pensado, nos juntamos todos y hacemos una gran fiesta. Va a ser la fiesta más divertida del mundo. ¡Órale! ¿Usted se va? ¿Usted también se va? No. Usted hace un rato ahí con palabras claras y dijo a su marido todo lo que tiene que decirle. Me imagino que ahora no se puede quedar acá. ¿Por qué no? Hace 8 años. Sabe que no se puede quedar acá. Claro que sí, Rodrigo.
Gracias.